Buenas noches, mi gente hermosa, mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo vamos? Bueno, nos estamos encontrando nuevamente después de hace mucho rato en este Te Pinta un Cuento, ¿no? La idea es que nos encontremos, que nos reunamos a través de las palabras, que nos tomemos una cerveza, que charlemos, que la pasemos linda. Ahí vamos dándole un momentito a todos los amigos que se van conectando. Mientras tanto vamos saludando, vamos viendo a Franklin, a Ginette, a Guillermo, a Cintia, a Silvia, a una gran cantidad de gente. Gracias, gracias por irse conectando, gracias por estar, gracias por ser, gracias por venir. Y nada, como les venía explicando, la idea es que compartamos un poquito. Bueno, la vez pasada tenía una cerveza muy especial que se llamaba, o se llama, Mi Buenaventura. Y ahora tengo por acá una porter. Esta porter también hecha en casa, solamente homebrew. Cerveza casera. Y bueno, toda la gente que se va conectando, el Nico, Ñeca. Bueno, cuando tengamos chance de volver a viajar, podemos empezar a mandar cervezas a todo el mundo, ¿no? Y bueno, nada, por ahí ya va llegando nuestro invitado. Vamos a irle pidiendo pista para que se vaya conectando y pues nos vayamos saludando. ¿Hay sorteo de birra? Bueno, podemos hacer un sorteo de birra más adelante, ¿por qué no? Empezar a sortear y a regalarnos un poquito de cervecita. Entonces, ¿qué, Dani? ¿Bien o no? Compañero. Compañero. ¿Qué dice mi ratón cuentero? ¿Estamos como atravesados? ¿Estamos como atravesados o no? Un poquito. Estás como guasquiladiao. Es que yo me puse horizontal. Pero entonces me pongo así. Eso. Ahí sí nos vamos viendo. Nos vamos viendo todos. Lo que pasa es que. Soy su persona yo. Ya me lo decía mi madre. Hola. Bueno, Dani se nos queda un poquito congelado. Vamos a ver. Creo que puede ser que tenga algún... Ahí. Dani. Daniel. Sí. Parece que tenés un poquito de problemas de conexión. Mientras tanto, vamos abriendo la primera pinta. Ya la tenía abierta. Ah, no, pero se me adelantó. Pero... Ah, te abriste la Buenaventura. Salud, compañero. A la salud, a ver qué tal. Los que están por acá, bienvenidos. Un placer. Vale. No, un saludo muy especial. Hay gente muy linda, muy querida que se ha conectado. Y pues que está esperando vernos, que le interesa o que le encanta vernos cuando hemos estado en escena, cuando hemos estado contando en los distintos espacios. Mucha gente también del espacio este tan bonito que tuvimos acá en Villa Urquiza, ¿te acordás? Sí. El de... ¿Cómo se llama? Este se llamaba... se me va un poquito el nombre. Bueno, ya nos acordaremos. Pero buenas funciones que nos hablamos ahí, con buenos amigos, con buenas canciones y ante todo pues disfrutando desde lo que nos gusta hacer, que es esta cosa de contar cuentos, ¿no? Así es, compañero. Fuimos abducidos. Oíme. ¿Se me escucha bien? Te vas por raticos, te vas como por momentitos. Ah, es que ya me escucho con esa. Vamos a ver si podemos solucionar el tema de eco. ¿Tenés audífonos? Ah, tengo audífonos, sí. Montate los audífonos, a ver. Por favor, ponete exactamente.
Lo que no sé es entonces A cómo, ver a qué ver. onda. A ver si ahora mejor. Por Mientras ahí tanto, Gaby dice que comentar. hay eco. ¿Cómo? Mientras tanto te vas contando algo. Bueno, nada, decía que, bueno, tuvimos o hemos tenido grandes funciones, esperamos seguir teniendo muy bonitas funciones en diferentes y distintos espacios. Y te preguntaba que más o menos de cuándo arrancaste a contar, que es de las preguntas obligadas que siempre nos hacemos. ¿Cuánto tiempo hace que empecé a contar? ¿Ahí cómo me escuchas? Mucho mejor, tanto mejor. Ah, bienísimo, buenísimo, buenísimo. Y empecé a contar. Hay como una diferencia que yo estoy haciendo, viste que estoy haciendo un libro con la historia de narración oral en Chile. Sí. Y una de las premisas un poco del libro es eso, como que uno empieza a contar, mucha gente empieza a contar como con algún tiempo desfasado, pero normalmente, pero así como dedicarse a contar con conciencia, yo diría que cuando llegué a Chile, yo ya contaba con la gente en La Perola, hice algunos pinitos allá en Colombia al inicio. Que me invitaron alguna vez, fui una vez por ahí y conté un cuentito llanero, una cosa así, pero de ahí pasaron como 10 años que yo seguí haciendo teatro de los sentidos y ya cuando me quedo a vivir en Chile es que empieza con Alecos, también contamos en España, pero no considero esa época como una época de haberme dedicado a la narración, ¿no? Te querés quitar los años de encima. Entre más viejito, más Para que. sabrosito, como la cerveza, mira. A esa. Está rica la Para que. cervecita. Ah, qué bueno. Esa es una cerveza muy querida, muy especial. Es un estilo Rausch Beer. Y ahora van a decir, ay, si es que se delitizó. No, es una cerveza de un estilo alemán, que lo particular es que utilizan maltas ahumadas. Se siente Entonces. sabrosito. Exacto, cuando la diseñé y cuando la empecé a fabricar, lo que me recordaba era justamente al puerto, a Buenaventura, a esos olores, a esos sabores a humos, de cuando iba a la casa de mis abuelas, de cuando cocinábamos en fogón de leña, y en eso, pensando en esos recuerdos, pues, de las cosas de contar historias, y en eso volverme a pasar todo eso por la memoria, fue que nació esta mi Buenaventura. Está muy rica de verdad. Ah, qué bueno que te guste, hombre. ¿Y entonces qué? ¿Nos contamos un cuento o qué? Contaba eso, como tú quieras. Tú eres el anfitrión, yo estoy feliz de que me hayas invitado y que conversemos un poquito, que contemos un poquito. Dale, nos hacemos unos cuentos cortos. Eso me gusta, me gusta. Vale. Entonces, arranco. Ahora, cuidado. Gritaba desesperada Blancanieves, y es que no sabía cómo explicarle a su novio, el príncipe azul, por qué su bebé tenía cara de enano. A ver, así por ese lado, cuento llama cuento, ¿cuál puede ser? Se me viene que Caperucita Roja por fin se casó con el príncipe azul y tuvieron hijos morados, porque estaban enamorados. Mira, empezamos a contar cuentos y empieza a aparecer el piojo. Los herederos de Vaya la que le casa. contamos unas historias. Claro, esos son los testers, ¿no? Los niños míos son los testers. Con ellos ensayamos y nos van diciendo, este me gusta, este no. Antes tenía mis sobrinos. Ahora, los Mira que hijos, pues, afortunadamente. de hijos hay una cosa muy linda que con mi hija, que el otro día conversábamos, bueno, ya entraremos en materia con ese tema de esta nueva modalidad de contar online, ¿no? Pero con una gente que estamos haciendo como una especie de grupito de trabajo de investigación sobre el tema, conversábamos sobre el tema del juego y de lo real en el cuento, ¿no? Y yo les contaba que mi hija, que creció conmigo, o
obviamente viéndome contar. Desde que nació yo la llevaba en una canastita, la llevaba a las funciones. Les contaba que ella ama las historias de mi vida, de las anécdotas. Dice, papá, yo prefiero las historias reales que tú viviste a las que cuentas cuando son cuentos. Bueno, está adolescente ahora, ¿no? Pero me parece interesante esa necesidad que ella tiene de algo, no sé si más real, pero creo que una vez se pone demasiado cuentero, ¿será? Pues puede ser. Lo que pasa es que siempre hemos dicho, entre algunos, pues cuando contamos, que lo más difícil para contar es contarle a los amigos y contarle a la familia, porque te conocen en realidad y saben quién es el de verdad verdadera. Entonces uno puede tener o vestirse de muchos personajes, pero cuando estás frente a tu familia, cualquier movimiento, cualquier gesto que sea distinto, ellos inmediatamente lo captan, quizá por lo cotidiano. Pero cuando empiezas a hacerla capaz de juglar, a contar lo que es la historia de lo que ha sido la vida de nuestras familias o de nuestros distintos hijos, ellos se quedan anodados. Mis hijos en particular, cuando les empiezo a contar las historias de su nacimiento, se abren los ojos así grandotes y ahí nos podemos estar toda la noche. Me toca cortarles. Pero, a su vez, cuando empiezo a contar cuentos o les digo voy a ensayar porque voy a contar, ellos empiezan a analizar y de una manera muy crítica empiezan a decirme, este me gusta, este no, esta partecita que dijiste me gusta, y me ayudan a hacer crecer los cuentos. Sí, 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 sí. Sí, es interesante. Y es interesante también el contador de cuentos en casa, ¿no? Yo estoy preguntándole mucho a mis colegas si son narradores de mesa o no. ¿Tú eres narrador de mesa? ¿Cuentas cuentos en el asado? El cuentero, cuentas un cuentito y cuentas cuentos, o prefieres, te reservas solo para el escenario? No, yo soy de los habladores. Pues, más que nada, recordad que hay cualquier cantidad de categorías de narrador y entre esas estaba el narrador o el cuentero popular, que era el que en cualquier espacio arrancaba a contarte una historia. Y regularmente me encanta llegar a un espacio, empezar a contar, pero como para disparar, para hacer el disparador y que alguien tome la batuta y arranque. ¡Ah! Esa cosa es deliciosa. Pero cuando llega el viejito y empieza a soltar. ¿Relatado a la visita en la mesa o una cosa así? ¿Cómo? Me refiero al narrador de mesa en el asado, ¿no? En la visita, en el almuerzo que te invitan, en el cumpleaños. ¿Te reservas para el escenario? Depende, como te digo. Me encanta como hacer el disparador para que los demás empiecen a soltar cosas. Si pinta contar algo lindo, así un momentito, va. Igual hay cuentos que están reservados para el escenario que obviamente no dan para una reunión social, digámoslo. Sí, porque a mí esa pregunta me está surgiendo porque a veces nos ponemos difíciles en el tema de compartir en la mesa, ¿no? Yo lo estoy llamando narrador de mesa. Y me parece que está lindo poder compartir eso también porque es también como recuperar esa parte del narrador espontáneo, ¿no? Creo que a veces nos ponemos muy exquisitos solo en el escenario, ¿no? Es que tiene de todo, tiene como todos sus bemoles, es como el músico que en cada sentada en una silla le piden una canción, ¿ves? A la larga como que... Es todo un tema. Que se cansa. Cuando yo me acuerdo que estudiaba... ¡Ay, actúe! Usted dijo, estudia teatro, ahí actúe. Yo no decía, ¿pero qué le actúo? Bueno, nada, me sucedió con un compañero cuando estábamos en la universidad, y eso es lo más anecdótico. Íbamos saliendo de la Universidad del Valle, muy buen cuentero de esa época, y se le acerca una chica y le dice, ¡ay, usted es cuentero! ¡Ay, me cuenta un cuento! Y él le dice, bueno, ¿y si fuese ginecólogo, qué me pide? Claro, algo así. Algo así. Mira, volviendo a los hijos y a los cuentos cortos, como empezamos, hay un cuento corto
Cuento corto. Cuento corto que esa anécdota con la Maranta, con mi hija, que cuando era chiquitita se enojaba terriblemente y no había quien le sacara esa rabieta, porque eso, mejor dicho, era súper, súper rabietas. Entonces un día se me ocurrió decirle, mira, yo tengo la solución para la felicidad. Cuando te da una rabieta es muy fácil. Te metes la mano al bolsillo, yo la tengo acá siempre a la mano lista. Es una sonrisa que siempre descargar en el bolsillo. Yo te la voy a regalar después de que te muestre cómo es. Te la pones y eres feliz. Te la quitas y la guardas en el bolsillo. Ahora te la doy, mi amor. Te la regalo, guárdala siempre ahí. Tenla lista a la mano cuando necesites tener una rabieta de esas. Sí, papá, bueno. Y pasaron unos días y viene del colegio y me dice, ay, papá, tuve una rabia hoy porque me peleé con la Rachel. Y le digo yo, ¿y la sonrisa? ¿Te la pusiste? Me dijo, pero papá, si tú sabes que al colegio no dejan llevar juguetes. Ah. Hermosísimo, güey. Y ahora ese es cuentito anécdota. Estoy haciendo una recopilación de historias de niños. Viste que hay una cantidad de historias de niños. Bueno, tú que estás con tus hijos, te pasarán cosas de esas todo el tiempo, ¿no? Todos los santos días. Estos son una cajita de sorpresa. Entonces, cada día sacan algo distinto con lo que me hacen reír. Y máxime, pues en estos días, en estas épocas que son también para ellos tan complicadas, porque no dejan pues de estar ellos entre estas cuatro paredes. Entonces, en estos días, recuerdo que Sara, por ejemplo, que es la que más le gusta dibujar, le dijo a la mamá, mamá, vamos a pintar la pared. Entonces Laura abrió los ojos así grandotes y dijo, no, espérense. Y sacó unos libros de la biblioteca y les dio un espacecito en la biblioteca. Pinten. Y Sara se cogió con los lápices y llamó al Paulo y empezaron a pintar. Y cuando yo llego, yo encuentro que tienen pintaditas las cosas ahí en la biblioteca. Y digo, ¿y esto qué están pintando? No, no, no. Y habían puesto en la parte de arriba del espacio, del estante, un libro abierto donde se veía el cielo. Y me dice Sara, este es mi caminito al cielo. Casi me muero de la emoción. Qué lindo, qué lindo. Sí, hay anécdotas muy lindas ahí que yo estoy como recopilando, que además también después son como más de ensoñación para los adultos, ¿no? Claro. Me ocurre a mí que si uno los cuenta para niños, ellos no lo entienden mucho. Entonces pienso en un espectáculo que se llame Cuentos de Niños para Adultos. Como esto de la anécdota de la, con esto de la anécdota de la sonrisa de mi hija. O hay otra de una sobrinita que ella pensaba que los caracoles, como dicen que los caracoles van con su casita a cuestas, entonces que ella pensaba que los caracoles dentro de la cochita de la caparazón tenían un televisor, un livingcito, una salita, unas mesitas, una cocinita, que todo eso iba equipado el caracol que iba andando por ahí en el jardín, ¿no? Eso, por ejemplo, hacerlo cuento me parece muy lindo. No, y te dan una cantidad de cosas y de materiales increíbles. Yo regularmente en Cali contaba mucho de mis dos sobrinos con los que empecé a crecer contando. Después llegó Dulce María. Yo arranqué con Aileen Melissa y con Elvis, que ahora son dos adolescentes, ya dos ciudadanos, pues, hechos y derechos. Y después llegó Dulce María. Y estos también eran una cosa así desopilante, porque me traían cada cosa. Una mañana me acuerdo que entra Elvis llorando a la casa porque se había enamorado, tenía él 5 y se había enamorado de una niña de 15. Y entonces va llegando y me mira y me dice, tío, ¿y uno cómo hace para enamorarse del otro? Y uff, este niño con esos 5 años y esas preguntas tan trascendentales, pues no sé. Entonces ya no sabía si sentarme a tomarme una cerveza con él, pero tenía 5 años, o contarle algo, inventarme alguna historia, hasta que se me prendió por allá y le dije, el corazón es como un laguito donde uno va echando una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, hasta que se va llenando y se rebalsa de amor y de felicidad. Y entonces él me mira y dice, claro,
pero como el corazón de ella está tan alto que no lo alcanzo, salió, me da vuelta y se me fue llorando. No sabía ni siquiera cómo consolarlo. Y ahí me quedé ese pedacito de que el corazón quizá está más alto, pero que es una gotita, que se va llenando hasta que se convierte en un lago. Está lindo eso, el corazón. Mm. Sí, sí, cantidad de anécdotas maravillosas, ¿no? Sí. Oíme, ¿y cómo vamos haciendo o cómo vas haciendo vos todos estos días con estas nuevas anormalidades, ¿no? Ya nosotros de por sí, los narradores, los cuenteros, los cuentacuentos, somos algo anormales, y ahora en anormalidad. ¿Cómo voy haciendo con la vida, con los cuentos, con qué? Con Tuti. Con Tuti, bueno, yo creo que... como que la imagen más potente ha sido todo el tiempo, y yo creo que nos pasa a muchos, jamás pensamos que íbamos a vivir esto, ¿no? Yo lo converso con mucha gente y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Jamás nos imaginamos que nos iba a tocar vivir una historia así planetaria, ¿no? No, ni en el peor de los escenarios. Como que a mí me pasa que a veces vuelvo y me levanto y que entonces, de nuevo, que el tema, que la pandemia, yo digo, pero es verdad, porque ya llevamos tanto, o será un sueño. Pues estoy soñando, ¿no? Pero bueno, en ese cómo hacerle, cómo haciendo, como dicen los tucumanos, ha estado también todo un aprendizaje de nuevas cosas, toda una mirada de mirarse también un poco para adentro, de repensarse, porque toca, no hay de otra, ¿no? Toca plantearse. Sí, claro. Y bueno, no ha sido fácil, pero hay cosas muy lindas, como por ejemplo esta posibilidad que tenemos ahora, ¿no? Yo no sé si a veces es contentillo, porque hace falta el abracito, hace falta el cuerpo, ¿no? El cuerpo hace mucha falta, el cuerpo presente. Sí, sí, claro. Pero también, por ejemplo, con esta experiencia de cuentos consentidos que estamos haciendo todos los jueves desde Barcelona, lo organiza la gente del Teatro de los Sentidos y yo estoy ahí en la parte de la producción, de invitar a los narradores. Me parece una maravilla esto de esta conexión planetaria, ¿no? Hay días que estamos así empezando la función y Gabriel, que hace la técnica y que hace la coordinación, está en Bélgica, Nelson, que hace el presentador, está en Barcelona, aparece Flora Valles, que la veo por aquí ahora, contando desde Venezuela, y entonces está no sé quién desde Colombia, Lecos, y Carolina también en Colombia, y Aldo en Estrasburgo, y es una cosa que uno dice, bueno, esto es una muestra de lo que podemos hacer también, una conexión planetaria, ¿no? Es muy potente poder hacer eso, es una sensación muy linda de conexión de verdad global, ¿sí? Uh-huh. Ahora, para nosotros los narradores, para mí ha sido todo un tema, este es el primer Instagram que hago, además. Es cierto. No decías que estaba escondiendo el viejito, no, yo me siento re viejito en Instagram. Yo decía, pero ¿cómo se hace eso? Porque yo soy como más Zoom, ¿no? Yo soy todavía en mail, Zoom, Facebook, máximo Facebook, pero Instagram. Pero bueno, ha sido todo un reto y estaba abierto a todo, ¿no? Al principio me cerré bastante. Vos le contabas cuentos a Matusalén, me dijeron. Claro. El otro día le decía a un chico que no es que esté más viejito, sino que tengo mucho más años y entonces tengo más cositas acumuladas para decir, ¿no? Sí. Claro. No, es que es toda una experiencia distinta para todos nosotros. Creo que en algunos correos, en algunos audios nos comentábamos y conversábamos sobre, primero, cuando todo esto estalla, mucha gente salió corriendo, diría yo, desesperada a hacer algo, hay que reinventarse. Yo en lo particular dije, voy a tomarme un tiempo porque como que inventados estamos, ¿no? Hay que ver cómo rumbeamos de nuevo.
para no hacer tanto ruido, porque me parecía que en algún momento todos estaban haciendo mucho ruido y había que tomarse un espacio también y de cantar y escuchar. Yo soy de los que dice, o lo que, de los que repite una vieja frase que dicen por ahí, que es que Dios nos dio dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces necesitaba escucharme a mí mismo, lo que decías vos, escuchar adentro, qué había pendiente, y esperar a que todo se decantara. Y ahora que todo empieza a decantarse, que todo empieza como a reacomodarse, hay algo, hay una necesidad de decir, y bueno, hay que decir, una de ellas es la excusa de vernos y encontrarnos pues con los amigos, ¿no? De poder charlar de manera relajada, tomar una cerveza, y bueno, estos medios nos los permiten, ¿sí? Que entendés que estás entrando a la intimidad del otro, al espacio de su casa, a conocer sus espacios, sus paredes, y desde ahí él te brinda todo lo que es su ser y su corazón. Entonces, eso que vos decías también, la posibilidad de que se conecte los amigos en este momento, los que están en Colombia, los que están acá en Buenos Aires, los que están en Córdoba, los que están en España, buenas noches, buenos días, ya que les está amaneciendo, los que están en Venezuela, los que están en México, y poder al menos vernos y saludarlos, cosa que quizá con la regularidad del día a día no estábamos haciendo. Sí, es muy potente. Muy potente. Eso de escuchar es interesantísimo, ¿no? Uno de los chicos del Teatro de los Sentidos plantea eso, ¿no? ¿Cómo logramos, mientras estamos acá, escuchar al otro que está allá en su casa, ¿no? Es una propuesta casi esotérica, digamos, ¿no? Pero me parece interesante. ¿Cómo escuchar? ¿Cómo poder escuchar al otro ya, ¿no? Poderlo percibir, sí, es. Porque nosotros estamos acostumbrados. Yo decía el otro día en una entrevista que me hizo Juan Tapia, yo le decía, sí. yo soy un vicioso de la reacción del público. Yo voy contando, sí. Yo voy contando y si yo no veo que hay reacción, no sigo. O sea, soy un ansioso de eso, digámoslo así, ¿no? Yo voy diciendo, y entonces la niñita iba subiendo el cerro, subió y se cansó. Y si no veo que alguien del público me hace... Ajá, yo no sigo el cuento. ¿Sí? Sí, claro. Y ahora esto y es que ahora yo, al que me veo que hace así, soy yo ahí en la cámara, ¿no? Sí. Es que entonces, de pronto es que lo más duro no tener ese feedback. Es eso. Eso, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos está pasando. Sí, no. Como dijo la recién casada, es lo más duro. Es que es lo más tenaz, el no poder sentir la reacción del otro, el su respiración, que a nosotros como narradores nos hace vivir y que nos aumenta y nos hace crecer el cuento. A todos nos ha pasado que cuando la función está sabrosa es cuando el público más comprometido, como más metido está en la historia. Acá, en estas virtualidades, la gente puede estar metida dentro de la historia, pero nosotros... capaz no tenemos ese feedback. Más allá de que muchos han buscado alternativas, los que se están encontrando por Zoom les piden a los otros que muevan las manitos así, como aplauden los sordomudos, no sé, con emoticones, con caritas, por acá que nos mandan corazoncitos también. Entonces, es readaptarse y eso tiene de lindo, por ejemplo, este encuentro, que al menos sabemos nosotros dos que estamos aquí, que nos podemos reír, que podemos reaccionar a las cosas del otro. Sí, es todo un tema, ¿no? Es todo un aprendizaje con estos medios del cómo comunicar, ¿no? Acostumbrados a comunicar en otro formato, es todo un tema y está lindo también el aprendizaje, ¿no? Claro. Está lindo también, pero bueno, yo no sé. Creo que no hay como el cuerpo presente. Sí, definitivo. Veamos eso, es definitivo. Veamos qué va pasando con eso, ¿no? Ah, bueno, cuentito. La gente está... Háblele pues, ¿quién se manda al agua? ¿Quién va a la pista? Parto yo con un cuentito más o menos cortito. Vamos de menor a mayor, ¿no? Háblele pues.
Duele tener pegada la cara contra la pared, pero no se sabe qué duele más. Si tener todos los huesos apretados contra los ladrillos o la rabia de no poderse defender. Y es que eran tres que la tenían aprisionada contra la muralla. Uno le tenía la cara aprisionada, el otro le había hecho una llave por la espalda y así la empujaba, y el otro le sostenía las piernas. Le dijeron que no fuera a gritar. Y ella pensó, pero ¿cómo voy a gritar si no puedo ni respirar? Entonces llegó ese niñito, uno que era mucho más pequeñito que esos tres, pero se ve que le tenía miedo, porque en ese momento, con un solo grito y tres patadonas, los espantó y los tres niñitos salieron corriendo. Ella cayó al suelo y no se desmayó, pero sintió como si le hubieran sacado los huesos del cuerpo. En ese momento el niñito que la había salvado la miró ahí en el piso y le hizo así con la manito como una pistolita, como si le fuera a disparar. Cuando llegó la coordinadora, el niñito que ya la había salvado ya no estaba. La llevaron en una camilla a la enfermería. La enfermera, mientras le cuidaba las heridas de la frente y de las rodillas, le dijo que eso no era nada. Que lo que pasaba era que esa era la manera que tenían de darle la bienvenida a los nuevos en ese orfanato, pero que después todos se hacían amigos. Esa chiquita pensó, oiga, si así es la bienvenida, ¿cómo será una malvenida? Cuando salió de la enfermería, lo que hizo inmediatamente fue ir al alojamiento de los niños, al dormitorio, a buscarlo, para darle las gracias por haberla salvado. Allá los niñitos que estaban sentaditos en unas escaleritas afuera del dormitorio le dijeron que el que la había salvado le decían el inmortal. Y ella dijo, ¿y por qué le dicen así? Pues porque no le entran las balas, se salvó de un tiroteo, por eso es inmortal. Y otro le dijo, si quieres encontrarlo, siempre está al lado del lago, se sienta allá y se pone a mirar para cualquier lado, tiene la mirada perdida y se queda horas enteras ahí sentado. Entonces la niñita se fue a buscarlo y allá estaba, al lado del lago, sentado debajo de un sauce gigante. Ella se acercó despacito, despacito, no lo quería molestar, pero quería agradecerla porque la hubiera salvado y además quería saber su nombre. Entonces le tocó así, suavecito, despacito en el hombro y el niñito saltó como un resorte furioso. Le pegó tres insultos, salió corriendo, 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 y cuando se alejó, cuando ya estaba lejos, nuevamente hizo así una pistolita con la mano y empezó a dispararle. Ella no sabía qué hacer porque él le seguía disparando. Y le disparaba, y le disparaba, y le disparaba. Entonces, cuando no dejó de dispararle, ella pensó que lo mejor era dejarse caer muerta. Cuando ella cayó al suelo, el niñito guardó la mano en el bolsillo y se fue caminando feliz. Un relato extracto de una novela maravillosa que se llama No comas renacuajos. Mira tú. Francisco Montaña Ibáñez, escritor colombiano, tiene esa novelita. Yo lo tengo montado en un espectáculo completo. Son varios relatos que me encantan. Francisco Montaña Ibáñez, no comas renacuajos. Mira, toma nota. Bueno, creo que me toca, ¿no? Cuento y cuento. Cuentan los que cuentos cuentan, dicen los que dicen, que hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo existía una mujer hermosa. ¿Qué voy a decir hermosa? Mire, esa mujer solamente se podía definir en una sola palabra: tentación. Y es que, mire, tenía unos ojos negros profundos como el mismo océano Pacífico, unos labios que invitaban a comérselos a pedacitos, una naricita chata digna de nuestra raza, un cabello ensortijado que le caía a la altura de los hombros, unos pechos grandes, firmes, turgentes, que desafiaban la ley de la gravedad, además de la compostura de todos los hombres. ¡Unas nalgas! ¡Ah!
Unas nalgas grandes y hablantinosas, de esas que cuando uno las ve pasar parece que le dijeran a uno, ve, si algo te debo, con esto te pago. ¡Ah! Y es que, con sus escasos 15 años, Manuela, porque así se llamaba, era la mujer más deseada y codiciada del puerto. Manuela, en ese entonces, llegaba al bailadero más grande de la época, que se llamaba Caney. Y ahí en Caney, cuando ella entraba, empezaba a pararse en la parte central de la pista y empezaba a danzar y a danzar y a danzar y a danzar y a danzar. Eso sí, siempre sola. Y no fue porque no le gustara bailar con nadie, sino que es que nadie se atrevía a hablarle. Porque todos se quedaban pensando, ay, no, es que es tan linda, ya ves que tan bella, que, ay, no, ¿qué me va a decir? Ay, no, me va a sacar corriendo. Una vez, dos paisanos estaban ahí parados viéndola y le dicen uno al otro, ay, vea, usted está viendo cómo está bailando, ya la vi, ¿eh? ¿Usted por qué no baila? Y dice, man, que sea una cosita, ay, no. ¿Y por qué no baila? Y dice usted, ¿y si íbamos los dos? Y entonces entre los dos se fueron acercando y cuando estaban al lado, nada, no fueron capaces de decirle nada. Y esa es la condena que tenemos los bonitos, ¿no? Que la gente siempre cree que los bonitos somos así, inalcanzables, pero no, somos gente humilde, ¿sí o no? Reconocelo. Gente bella, gente humilde. Humilde. Pero por ahí también dicen en el puerto que para cada roto existe su descosido. Y ese era Jacinto. Jacinto, que era un negro alto, así fuerte, fornido, que en uno de esos bailes se le fue acercando y las manos se fueron rozando y en ese roce sintieron esa electricidad que le recorría desde la punta de los pies hasta el último de los cabellos de la cabeza. Y cuando se giraron, se dieron su primer beso. Su primer beso de amor. Entonces, a partir de ese día se hicieron novios. Y cada vez que se encontraban, se veían ahí, en Caney, que era el lugar de sus encuentros. Un día, mientras Jacinto estaba esperando que Manuela viniera, se quedó pensando, bueno, mi gente, yo tanto tiempo, pues, que llevo ya de novio con esta mujer, y todavía no me he dado nada de nada. ¡Ay, no! Porque por ahí lo dicen las escrituras, no únicamente de pan vive el hombre, ¿eh? Así que cuando su Manuela fue llegando, le dice, a ver, mamita, ¿usted no le parece que ya viene siendo hora que nos comamos eso en propiedad? Digo, hombre, pues, antes de que se lo coma gusano, pues que se lo coma un humano. Pero para que usted no vaya a pensar que esto es únicamente la cosa corrompida que yo quiero que usted y yo nos casemos. Nos casemos. Nos casemos. Esa mujer estaba feliz, estaba dichosa, empezó a brincar de un lado para otro y obviamente le dijo que sí. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema, porque cuando Jacinto se fue, se quedó Manuela pensando, ay, ve. ¿Y ahora yo qué es lo que voy a hacer? Porque cuando este hombre llegue y diga, mija, la comida, ¿quién va a cocinar? Yo, con estas manos. Y que, mija, la ropa planchada y limpia. ¿Ropa qué? ¿Plancha quién? Yo, ay, no. Y que la casa está sucia, que esto está, no, mijo, ¿esto qué es? Ay, yo qué problema, güey, que me... Ay, se me descuadró la cosa, vea. Yo en qué problema, güey, que me metí. Ay, pero ya sé. Porque cuando uno se lo van a bautizar, a uno le ponen al lado su madrina para que le solucione los problemas. Yo tengo la mía, voy para allá. Y se fue para donde la madrina y le contó todo el problema. Cuando la madrina le escuchó, le dijo, ay, vea, tranquila, mija, vea. Usted dígale que como él es un hombre así tan galante, que usted tiene que hacer la fiesta para anunciar el casorio y que va a llevar sus tres tías. No le diga más, que va a llevar sus tres tías. Y así lo hicieron. Las invitaciones se repartieron. El lugar que habían escogido para hacer la fiesta de anuncio del compromiso fue Caney. Y cuando llegó la hora, todo el mundo fue llegando. Como vos sabés cómo hacemos allá en Colombia, en el Pacífico, ¿no? Que acá también se hace. Cada uno fue llegando con algo en la mano. Vea, ve, aquí traje este pusandado. Vea, aquí traje este ceviche de camarón. Vea, aquí traje este arrocito. Vea, aquí traje esta cervecita. Vea, aquí traje este galón de biche para que bebamos. Bebe,
Aquí traje esta botella de una cosa que le llaman quiche, un William Herné. Eso lo toman allá en Argentina, pero toca tomarlo con Coca-Cola porque eso sabe a remedio. Y así fueron bebiendo, fueron comiendo, fueron bailando. Y a las 12 de la noche apareció Manuela con sus tres tías. Tres señoras vestidas de negro de pies a cabeza. Cada una se ubicó en un rincón y no dijo nada. Mientras tanto, Jacinto, que se quedó mirando y dice, ay, bueno, pero estas señoras han venido a mi casa, a mi fiesta, pues, a bebérseme mi bebida, a comérseme mi comida y no dicen nada. Yo voy a conocer con quién es que voy a emparentar. Y se acerca donde está la primera. Buena y santa la tenga. ¿Qué tienen de bueno? Ay, no, tranquila, doñita. Vea, ve. Yo ando conociendo quién es la parentela, ¿no? Pero usted tan acabadita, tan agachadita, tan viejita. Vea, ¿usted cuántos años tiene? ¡Ay, tan impertinente! ¿Usted cuándo se ha visto que a una mujer se le pregunta la edad? Pero para que usted lo sepa, yo tengo 35 añitos. ¡Ay! 35 añitos, tan acabadita, tan agachadita. ¡Ay, joder! Esa cosa de uno atender a su marido, dígalo. Porque, oiga, cuando ese tipo llega a la casa aquí, que, mija, me quiero mi comida, bueno, a un hombre se le retiene por el estómago, la comida sabrosa que es hecha en fogón de leña. Y usted sabe que el fogón de leña, uno tiene que estar metiéndole un palo, está soplando, el humo le da en la cara, uno se va arrugando, se va encorvando. Gracias, oyó. Jacinto salió y se fue corriendo donde estaba la segunda de las tías. ¡Ay, familia! ¡Ay, joven! ¿Cómo está usted? Venga, vecinita, vea que yo ando conociendo la parentela. Disculpe la pregunta, ¿usted cuántos añitos tiene? ¡Ay! Yo tengo 28 añitos. ¡Ay, por los tres clavos, corona y cruz, llévala al cielo, vivo en Jesús! Usted con 28 añitos, tan acabadita, tan agachadita, tan encorvadita. ¡Ay, joven! Esa cosa yo atendí a mi marido. A mí me gusta ahí que cuando la gente lo ve en la calle, él sepa que está casado con una mujer de verdad, ¿verdad? Porque tiene la raya bien hechecita en el pantalón, inclusive. Y usted sabe que la ropa, me voy a meterla a lavar la ropa en el lavarropa. No, no, eso se traca las medias. La ropa se lava en la orilla del río. Entonces yo me voy con mi batea a la orilla del río y ahí me pongo a lavar la ropa y entonces el agua me va llegando, me va arrugando, me voy encorvando. Gracias, oyó. Y sin mediar palabra se fue donde estaba la tercera y última de las tías. ¡Ayupi, familia! ¡Ay, buenas, mijo! ¿Cómo está? Bien aquí, conociendo la parentela, vea. Yo le voy a preguntar directamente, ¿usted cuántos años tiene, vea? ¡Ay! Yo soy la niña de la casa. Que lo conociera antes de casado era conmigo. Pero para que sepa, yo tengo 25 añitos. ¡Ay! A las ánimas benditas, quien las pudiera aliviar, que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Usted con 25 añitos, ¿cómo está así, vea? Ah, eso que a mí me gusta, que mi marido tenga su casa bien limpia para cuando él llegue no tenga ganas de salir. Y el piso de mi casa brilla como espejo. Y eso que el piso de mi casa es de madera. Y entonces usted sabe que para uno está así, uno tiene que estar clavo en el trapeador y la escoba. Y entonces uno va trapeando, va barriendo, se va agachando, se va encorvando, se va doblando. Jacinto no dijo más. La fiesta se terminó. El matrimonio se realizó. Pero eso sí, parados en la catedral ahí de San Pedro en Buenaventura, ahí frente a la iglesia, antes de entrar, Jacinto mira a su mano y le dice, vea, ve, mi amor, nosotros hoy nos vamos a casar, pero a partir de hoy usted no lava, no trapea, no plancha, no cocina, no barre ni nada. Y sea mentira o sea verdad, que se abra la tierra y me empiece a tragar. Es un cuentazo. Cuentazo. Es uno de los clásicos de la herencia. De la herencia de la vieja Justina Rodríguez Montaño. ¿Y ese cuentito lo contaba ella o tú lo adaptaste? No, ese cuento me lo regaló ella, obviamente. Bueno, obvio no es. Ella me lo contó y la adaptación, que es la obvia, la hice yo. Pero es básicamente el mismo texto y nada, la vieja me regaló tanto cuento, tanta cosa, tanta... A la salute. A la salute, para los que llegaron tarde, esto es de la cervecería Marco Mosquera. Marco Mosquera se llama
pasala ma. Ajá, pasala ma. Como muy bayuno, ¿viste? Pasala ma. Muy bayuno, muy, muy, muy internacional. Directamente desde mi cocina. Puro homebrew, pura cerveza artesanal de ella. Que sirva para algo el estudio. Aquí fuimos a la universidad únicamente a aprender a contar cuentos. Claro. Salud para todos los que están del otro lado tomándose también alguito. Espero, ¿no? Leía, ojalá artesanal. Leía por ahí que querían que repitiera el nombre del escritor del cuentito que conté. Se llama Francisco Montaña Ibáñez. La novelita es una novela preciosa que se llama No comas renacuajos. Cuando se pueda en vivo de nuevo presentar ese espectáculo por acá en Buenos Aires o en Chile o donde sea. Porque eso estaba pensando, no sé a ti qué te ha pasado con esto de la pandemia. A mí lo que me da la sensación es que cuento largo sí ya no aguanta mucho el formato. Yo por lo menos... Sí, claro. Lo que estaba probando es mucho más cuento corto, porque quiéralo o no, la distracción que hay en las casas de la gente es mucho más potente que lo que hay en un escenario, ¿no? Bueno, claro. Aunque el bar puede ser similar, el bar tiene, pero tenés ese convivio, ¿no? Tenés ese la mirada del otro que te hace que te ancles al viaje, digamos, de la historia. No, es que tiene un bemol distinto, loco. Lo que sucede es que nosotros nos preparamos quizá escénicamente para tener una hora de espectáculo, hora y 10, lo que sea, pero vos estás preparado escénicamente con un juego de luces, con una intención, con una intencionalidad y con la intención también de escuchar y vibrar al otro que está al frente. Nosotros como narradores sí que obviamos la cuarta pared tan mencionada quizá en el teatro, otros que ya ni la respetan, pero nosotros necesitamos ese convivio. Entonces, el que se aguanta una hora de cuento es porque va a escucharte un cuento o un montaje largo y que sabe que va a eso y está esperando ese secreto sagrado. En estos medios, en lo digital, en el streaming, qué sé yo, loco, la atención es mucho más corta. Además que como estamos en los espacios de casa, muchos de los que pueden estarnos viendo en este momento, al igual que me pasa a mí con mis niños, suena por allá una olla, entonces ya se levanta, entonces ya empieza una ruptura de lo que son las cosas, ¿no? O lo que es esa conexión. Entonces sí, toca jugar un poco más ágil y salir con más píldoras, cosas más cortas. De hecho, este cuento de las tres tías es de pronto de lo que más largo cuento cuando estoy en lo virtual. ¿Y tú estás haciendo estos videos muy a menudo? Eso no te pregunté. Estos, la idea es empezar a moverlos un poquito más con el Te Pinta un Cuento. Ahí nos envió saludos la Uge y Gacel. Besitos, saludos a Río. Saludos a toda la pipa, hay una cantidad de gente que nos está viendo y qué rico que estén ahí, amigos, amigas, amigues, sí, muy queridos. Entonces, esto, sí. Tratar de compartir la cerveza, porque es que... Justo estaba pensando en Mauricio Linares. Mauro. Ah. Se te ama. De Acocán. Sí, entonces, eso es. Vos empezaste a jugar que, por ejemplo, los que hacemos cerveza, los homebrew, nos encanta compartir nuestra cerveza. Vos que has venido a mi casa cuando empecé a cocinar cerveza y lo primero que te dije, loco, tienen que venirse, muchachos, vengan, están las empanadas, están las cervezas. Entonces, tengo una cantidad de cerveza y ¿con quién la comparto? Nada, en últimas... Con el permiso que tengo, pues, por la oficina, voy, te llevo la cerveza y nos compartimos esto, ¿sí? Y a los que están por fuera, que la idea es poder contactar gente también que esté por fuera del país, en este caso, pues, de Argentina,
contactar a los cerveceros locales que le hagan llegar al menos una pinta y contarnos desde ahí, hablarnos desde ahí. ¿Pero que tú qué prefieres, cerveza o cerveza? Mira, yo soy beso de mi esposa. Cerveza de mi esposa. Se la da de fiel. Claro. Anda, ¿no? No, no me la doy de fiel, soy más fiel que un perro loco. ¿Que un perro loco? Un perro loco, ¿qué tan fiel puede ser? Bueno, no, cuéntame, ¿nos está yendo el tiempo o cuento. No? Mira, esto regularmente tiene una hora de duración, depende de qué estemos haciendo o cómo la estamos llevando. Si querés, nos volvemos a conectar. Se podría del verbo podrir, ¿no? Exactamente, exacta mismo. Entonces, ¿qué? ¿Pildoritas o hagamos un poquito más corto, más larguito? Unas pildoritas, a ver cómo nos da el tiempo. Vamos con pildoritas. Uno que una vez le escuché en radio a la mismísima Carolina Rueda, imagínate. Estaba escuchando una emisora juvenil de ese entonces y abrieron el espacio porque iban a promocionar un evento, un festival. Y la cara decía, ese, el grandote, el reloj de pared, anda preocupado, porque su novia, la reloj de pulsera, hace algún tiempo que viene con cierto tiempo de retraso. Qué lindo, sí, eso es bueno. Este es de la Patty Mix. A ver. Él pensó que ella lo iba a amar para toda la vida, pero ella se llamaba Paloma y pasó volando. Qué lindo. Bueno, este es del Jonathan Lennis, amigo muy querido también. Mira, la ecuación es más o menos simple, mira, es fácil de entender. Mira, 1 más 1 es 2, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8, 16 y así sucesivamente. Y aún así me preguntas cómo nos contagiamos de SIDA. De SIDA, hombre, de SIDA. Bueno, este es muy a lejos. A ver. Su silueta desnuda quedó dibujada en la arena. Las huellas de sus piececitos se marcaron en la playa y se escapó felina en la floresta. Ponga aquí la trampa, dijo el cazador. Oiga, pero es que esto es una huella de mujer, dijo humilde el guía. No importa, dijo el safari. Yo soy un poeta. Gran maestro. Sí, este es de otro amigo. Este es de Mauricio Zúñiga, que por ahí me pareció que andaba también. Mientras él besaba sus rojos y carnosos labios, ella cerró las piernas y le rompió las gafas. Uy, eso es bravo. Esas son palabras mayores. Duro. Palabras mayores. Virgen del agarradero, agárrame primero. Y bueno, estaría bueno hacer un Linares, ya que está aquí, hacerle un homenaje al Mauro, pero eso es palabras mayores. Yo siempre digo que Mauricio Linares le debo la mitad de mis ingresos porque yo soy así. Así que ya que está el Mauro por acá, vamos, que eso ha sido, para mí de verdad ha sido una gran, gran fortuna poder contar los cuentos de Linares. Me han posicionado, me han dado muchísimo imaginario, muchísimo aprendizaje, así que gracias, Mauro, que ya estás por acá. Yo siempre, sabes que siempre agradezco eso. No, mira, con el Mauricio, porque me dice que le diga Mauricio, nos hemos visto en escasas dos ocasiones, pero siempre desde que arranqué a contar en los espacios universitarios, todo el mundo me decía, uy, Mauricio Linares, Mauricio Linares. Entonces, claro, cuando yo veo a Mauricio, una vez nos cruzamos en un evento por allá, yo estaba en,
Ay, el evento de los muchachos de fabricantes de historias con Juan Pablo Cantor. Y cruzamos a Bogotá y ahí nos vimos. Y yo, ¡uy! Linares, Linares, usted es Linares. Venga, los muchachos no me van a creer que lo estoy conociendo. No me dicen, no, decime Mauricio. Mauricio, no, los muchachos no me van a creer. Estaba con el Diego Mateus. Acabamos de estar con Diego Mateus en Chile. Y me pareció un personaje pues muy sencillo, muy, muy, muy bonito. Así que en algún momento, Mauricio, vamos a tener la chance de sentarnos a conversar, a hablar, a leer, a tomarnos una cerveza o un whisky, como he leído por ahí que te gusta. Pero bueno, Píldora, te toca. ¿Me toca a mí? ¿O te tocaba a ti? Bueno, pero hagamos una, a ver. Pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam. ¿Hasta dónde me quieres? Le preguntó ella. Le preguntó, perdón, le preguntó él a ella. Porque nosotros los hombrecitos somos los que tenemos esa costumbre de estar siempre preguntando, ¿hasta dónde me quieres? ¿Cuánto me quieres? Yo siempre este cuento digo, ¿cuándo vamos a aprender a no estar preguntando tonterías? Si nos quieren, nos quieren y ya, punto. Entonces ella dijo, ¿de verdad quieres saber hasta dónde te quiero? Asómate al balcón y verás. Él se asomó al balcón, ella abrió la puerta del departamento, bajó las escaleritas del edificio, salió a la calle, él la vio salir y ella caminó una, dos, tres, cuatro, 7 cuadras. Al cabo de las cuales dobló a la derecha y nunca más volvió. Sin embargo, él está pensando que ella lo quiere mucho. Póngale cuidado a esto. Esto me lo enseñó mi vieja, la abuela, Justina. Un hombre echó un perro al monte y el perro ladró muy duro. Y la cacería que hizo fue de un infeliz zancudo. El zancudo cayó al mar y cayó sobre un remanso en 20 metros de hondo y media pata que no alcanzó. Para cazar ese animal se cubrió la infantería de 20 ametralladoras y un cañón de artillería. Del cuero de este animal hicieron miles paraguas y con un pedazo que sobró una vieja hizo un enagua. Del hígado de ese animal lo mandaron para Lidema hace 1050 años y todavía hay relleno. El hígado y la molleja lo sacaron de por flaco, comieron 50 perros y 1400 gatos. Qué lindo, ¿no? Es como el refrancito, ¿no? Es una décima, es Una una décima. décima. Esa es una de las formas lingüísticas, una de las formas poéticas más hermosas que tiene el Pacífico colombiano. La décima glosada es una cosa alucinante. Muy bueno decimeando el Alexander Mosquera, también compañero muy querido. ¿Primos o qué? Ojalá, aunque uno no sabe, ¿no? Nosotros allá en el Pacífico todos somos familia. Nosotros en lo afro Salud, siempre salud, tenemos esa salud allá a conexión. toda la gente linda A en la Colombia, en saludcita. donde estén. Birra Marco Mosquera. Vamos a hacer el emprendimiento, ahora que se habla todo Eso el tiempo, la pyme y el emprendimiento. Cuento, le al menos mandamos los de cerveza a Buenos la Aires. casa y nos mandan la retribución. Eso, los de Buenos Aires se las alcanzamos a hacer llegar allá en el resto de los lugares. En cuanto abran los vuelos, va. Hacemos la importadora de birra. Por favor. No, te decía, los afros siempre tenemos esa línea muy, muy marcada. Realmente, como sucede en los afros de los Estados Unidos, los negros de Norteamérica, ellos se llaman brother porque cuando llegaron los esclavistas dividieron las familias y uno nunca sabe dónde tiene un hermano. Nosotros nos llamamos primos porque justamente no sabemos quién puede ser la familia. Y la otra es que en muchas ocasiones somos hermanos de leche. Los hermanos de leche es porque la mamá tenía que irse a trabajar y entonces dejaba a sus hijos al cuidado de una nodriza que también estaba parturienta y lo amamantaba. Entonces, tengo hermanitos de leche, por ejemplo, niños que mamaron de las tetas de mi mamá. Dani, nos quedan en este momento 25 segundos y contando. 25 segundos, que volvemos, sí, volvemos, ¿no?
volvemos, está rica la conversación. Un ratito es más. Y si nos pinta, contamos otro cuento. Eso está lindo. Así que bueno, volvemos. Dale. Para todos los que están por ahí. Los esperamos. Váyase en el sentido de cuento. Vuelta.